我々は陶器星エイリアより、この地に舞い降りた星の使徒である。信じられるかね。宇宙から来たサッカーチームが我々を襲ってきたのだ。そんな、ライモンが亡くなってる。 エンド。待たせたな、エンド。稲妻イレブン2、脅威の侵略者。 Está aquí la serie de la que os he estado hablando todo este tiempo. La serie que os he estado diciendo durante todo este tiempo que va a ser la serie más épica que vais a ver de Inazuma Eleven en vuestras vidas. En serio, qué serie tan top. Nunca he tenido tantas ganas de grabar así de esta manera, una pasión, una locura. O sea, estar contando los días para poder hacer el vídeo que comience esta épica serie. Sí, os estoy hablando de Inazuma Eleven 2 Epic Log. Espero que os haya gustado muchísimo este tráiler. He intentado que sea divertido, que sea gracioso y que os guste muchísimo y que os haga que os entre hype, aunque sea por un día, para esta serie. Madre mía, cuántas ganas tengo, cuánto vamos a disfrutar y cuánta locura y cuánta epicidad va a haber en esta serie. Yo ya me lo estoy imaginando, yo es que en serio tengo que deciros que va a ser una pasada. Solo porque también la está comentando el tío más loco que vais a ver jugando a Inazuma Eleven. El tío que más tonterías va a estar diciendo jugando a Inazuma Eleven. Madre mía, nunca habéis visto un tío así en vuestra vida, en serio. Es Papi Gaby, sí señor, en serio, tan masado, tan de todo. ¡Wow! En serio, ¡qué ganas tengo! Y sí, tengo que deciros que, ya lo sé, que hace unos cuantos meses estuvisteis viendo en el canal de mi colega Simbu una serie parecida llamada Inazuma Eleven 2 Epic Log. ¡Uy, Great Log! Madre mía, si no, ya sí que me copio, ¿no? Pero bueno, chicos, deciros que sí, que Simbu hace unos cuantos meses estuvo haciendo una serie parecida a la que os acabo de anunciar, ya que era una serie que era una especie de Nuzlocke, ¿no? Era una serie en la que te ponías unos retos a la hora de hacer la historia, ¿no? Y que bueno, que hiciera la historia un tanto más difícil, ¿no? Y no os preocupéis, para la gente que la está que no te copias de Simbu, no sé qué, no sé cuánto. En cierto sentido sí que le cojo la idea, porque le cojo la idea, pero le quiero dar mi toque épico, ¿no? Tranquilos, que ya he hablado con Simbu y le he pedido permiso para cogerle la idea y pues bueno, para darle mi toquecito a esta serie, ¿no? Sobre todo porque era una serie que más que nada, ante todo, se la quiero dedicar a él, porque es una serie que a mí me encantaba verla en su canal y que lo dejara me puso muy triste, pero poder retomar la serie que él un día dejó en su legado, ¿no? En la leyenda que ha sido Simbu en la comunidad Inazuma, ¿no? Porque es una leyenda, el puto Papi Simbu. Pues la verdad es que me hace muy feliz poder tener esta serie en el canal y que vayamos a disfrutar de ella. Y nada más que deciros, familia, espero que estéis bien preparados porque lo que se viene es muy, muy épico. Totalmente en serio, es muy, muy épico. Las normas que vamos a utilizar en este Inazuma Eleven 2 Ventisca Eterna Epic Log serán las siguientes. 1. No podemos perder ningún partido y ninguna pachanga. En caso de que así sea, game over. No podemos usar ni comprar objetos ni super técnicas. Por lo tanto, las técnicas
objetos que nos encontremos en cofres y todo eso no se podrán utilizar. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es apañarnos con los estados, con las estaciones estas que hay para reponerte los puntos de técnica y no utilizar ni bocadillos para Jack ni tonterías de esas. No podemos usar jugadores normales de la historia. Lo que quiere decir que a medida que vaya pasando la historia y a medida que vayamos teniendo más posibilidad de fichar jugadores, pues vamos a ir cambiando a todos los jugadores del equipo uno a uno. Por lo tanto, que vamos a acabar con un equipo totalmente diferente al que empezamos. Por lo tanto, va a ser muy épico porque vamos a conocer a jugadores muy épicos, a jugadores muy top, a jugadores que marcarán historia, que marcarán algo único en el canal de Gaby. Esto va a ser muy épico. Y estas son las normas que puso Papi Shimbu en su Inazuma Eleven 2 Grid Low, ¿vale? Porque no me acuerdo de la edición que utilizó. Pero yo he decidido añadirle una norma más y otra más. Pero la segunda de la que os estoy hablando, quiero que vosotros seáis partícipes. Por lo tanto, quiero que en los comentarios contestéis y comentéis más que nunca a lo que os pueda pedir. Quiero que pongáis la última norma y más épica y más difícil para este Inazuma Eleven 2 Epic Lock. En serio, quiero que la pongáis. Quiero que la pongáis y quiero que hagáis un poquito más difícil este Nuzlocke, este Epic Lock, ¿vale? Porque quiero que esto sea cuanto más épico, mejor. Y cuanto más difícil, mejor aún, ¿vale? Iba a poner otra norma yo, que también era muy épica, pero he decidido que vosotros participéis en los comentarios, porque la imaginación que tenéis vosotros en serio es impresionante. Es impresionante. Y por último, aclarar el tema y la norma de si perdemos el partido o lo del tema de los jugadores. Por último, me gustaría aclarar que en el caso de que sea obligatorio, esa norma no la saltamos, ¿ok? Porque ya sabéis que a medida que vaya pasando la historia, hay partidos que se pierden obligatoriamente, ¿ok? Y también hay jugadores que tienen que jugar obligatoriamente, así que en esos casos nos saltaremos las normas y este jugador jugará, excepto los demás que no sean obligatorios, y los partidos que no se tengan que perder, pues no se contarán como perdidos. Usaremos un total de 3 vidas, ¿vale? Un total de 3 vidas porque yo es la primera vez que hago algo de esto y no quiero perder a la primera porque sé que puede pasar que pierda una pachanga porque sí. Y deciros que no se puede saltar ninguna pachanga, ¿ok? No se puede saltar ninguna. Y poquito más que deciros. Deciros que me gustaría que pusierais esa última norma que os estoy pidiendo. Y por último, esta pedazo de canción que estáis escuchando es un rap de Inazuma Eleven que han hecho mis colegas Jester y Ivan Music. Y me gustaría que os pasarais por sus canales que están en la descripción, porque antes de nada quiero darles la bienvenida a estos pedazos de crack que han hecho este fantástico rap de Inazuma Eleven. Pero que fantástico, fantástico. Me gustaría darles la bienvenida a la comunidad de Inazuma y que estaremos encantados de oír futuras canciones de Inazuma Eleven. Así que darle amor a tu vídeo, darle like a tu vídeo y darle amor a tus canales para que sigan componiendo este tipo de canciones tan épicas. Estaremos encantados de escucharlas aquí en la comunidad de Inazuma. Nada más que deciros, mañana os espero más que nunca en el canal de Gaby. Os espero que reventéis el botón de like. Espero que reventéis las visitas, que lo reventéis todos. Vamos a batir un puto récord en este canal y vamos a hacer que esta serie sea la más épica que todo el mundo vaya a ver de Inazuma Eleven. Un saludo a todos, chicos, y nos vemos en más vídeos. Hasta mañana, que comienza la serie. Chao.